estuvo nuestro coordinador nacional, Horacio Lamberti, el director de Parques Industriales de Argentina, con la presencia del ministro Isaías Kremer, APUD del CREAR. ¿Y qué se busca con esto? Básicamente es conformar un consejo municipal de parques industriales. En la provincia ya tenemos 10 inscriptos a nivel nacional y 3 en proceso de inscripción, que ya tienen la inscripción provincial. La idea es coordinar políticas territoriales para los parques industriales. Los parques industriales tienen varios propósitos. Uno es coordinar urbanísticamente un lugar de desarrollo urbanístico destinado a los parques industriales. En esos lugares uno puede hacer movimientos de escala de infraestructura y además hay beneficios nacionales y provinciales que los parques industriales tienen ahí. Eso potencia mucho el desarrollo de parques industriales y es una atracción clave para la ley fundamental que tiene nuestro gobierno nacional de Mauricio Macri, que es el tema de las pymes. En esos lugares se asientan las pymes, así que tiene varios beneficios. Estamos justamente acompañando a los municipios en esta instancia de tanta emergencia y justamente donde la pobreza, la vulnerabilidad más se agudiza, ¿no? Así que estamos presentes con ayudas urgentes y con un equipo de desarrollo social y asistentes sociales que nos van a acompañar en todo este trayecto que vamos a hacer.